Cuando pienso en mi infancia, pienso en una vieja casa de fines del siglo pasado, en un pueblo de las afueras de la Ciudad de México. La casa está todavía en una plaza y comparte el espacio con otra casa célebre de fines del siglo XVIII, en la que vivió y murió Valentín Gómez Farías. La plaza era popular y cada 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, había fiesta, puestos, fuegos artificiales. En mi casa faltaban muchas cosas. Éramos una familia arruinada por la revolución, pero abundaban los libros y también las flores. Había un jardín, un viejo jardín descuidado, un poco selvático, con altas hierbas y unos cuantos árboles, fresnos, unos cuantos pinos también, y entre todos aquellos árboles, mi predilecta era la higuera. Marcaba el paso del año. 6 meses era, desde el otoño, un esqueleto negro y después reverdecía. Los frutos también eran misteriosos. El higo es una flor frutal o un fruto floral, como se quiera. La piel es negra y cubre una fluorescencia roja, sombría. Yo pensaba, comer higos es como comer sol y como comer noche. Jugábamos mis primos, mis amigos y yo en aquel jardín, pero también podía quedarme solo, treparme en la higuera y escondido en el follaje, pensar que navegaba y que exploraba el espacio. La higuera, por supuesto, no se movía un milímetro del suelo, pero yo, arriba, en una rama, como si fuese el mástil de un velero, veía el horizonte, veía las nubes y exploraba, sobre todo, el tiempo. La higuera era la tentación y la invitación al heroísmo, a la acción. Sin embargo, muy pronto me di cuenta que mi destino no era la vida activa. No quería ser santo ni héroe, tampoco la vida contemplativa del filósofo. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. Recuerdo que me impresionó mucho una anécdota de Alejandro Magno. Le preguntaron, cuando era niño, ¿quién quiere ser, Homero el poeta o Aquiles el héroe? Y Alejandro respondió, me preguntan si quiero ser la trompeta o el héroe que celebra la trompeta. Yo quiero ser Aquiles. Y lo fue. A mí me desconcertó mucho la respuesta de Alejandro, porque yo quería ser Homero. Claro, mi idea de la poesía no era la de la trompeta. No creía, y menos ahora, que la poesía es una trompeta destinada a celebrar los actos, los hechos de los héroes, de los grandes de este mundo. La poesía también canta las desdichas de los hombres, las desgracias de los hombres. La higuera, sus falacias y su sabiduría, prodigios de la tierra y la conversación con los espectros, la procesión del año, cambios que son repeticiones, el paso de las horas y su peso, aprendizajes con la higuera, hablar con vivos y con muertos,
también conmigo mismo. He hablado de fantasía y de conversación con los espectros. Debo decir que muchos de esos espectros eran hijos, criaturas de la imaginación. Y la imaginación, a su vez, como todos sabemos, es la hija del deseo. O mejor dicho, es la servidora del deseo. La imaginación pone ante los ojos aquello que el deseo desea sin saber exactamente cuál es su forma y su nombre. En mi adolescencia, la imaginación, movida por el deseo, pobló mi mente de figuras a un tiempo adorables, irrisorias, terribles y, claro está, muchas veces ridículas. Creo que los poetas deben conocer los oficios de los hombres. El poeta, según la etimología, es un hacedor. Y el poeta hace no solamente con las palabras, con las ideas, con las imágenes. Para hacer con las palabras, tiene antes que haber tenido la experiencia viva del trabajo humano. A mí nunca me molestó el trabajo manual. Y siempre pensé que el trabajo no era solamente una maldición, sino también una dignidad. Las familias son siempre semilleros de discordias intestinas, y las guerras de las generaciones son tan profundas y tan violentas como las guerras religiosas. Y yo un buen día, muy joven, decidí irme de mi casa y probar fortuna por mí mismo y a solas. Como no tenía un centavo, fui a ver a un amigo mío, que era mi profesor, y al que yo admiraba mucho, y sigo admirando, el escritor y erudito Julio Torre. Le conté mis apuros y Torre me dijo, bueno, lo voy a recomendar Octavio con un amigo mío, aunque usted lo que tiene que hacer es dejarse de tonterías y aprender bien el latín. Entonces Julio Torri me dio una tarjeta para un amigo suyo que era director del departamento, la dirección, no recuerdo ahora, de monumentos coloniales. Me presenté a los pocos días con aquel señor, me recibió después de una espera más bien larga, pero era natural, yo tenía unos 17 años, y después de que yo les puse mi caso, me preguntó, pero usted, ¿en qué quiere trabajar? Y a mí no se me ocurrió decirle, sino, si usted me pudiera dar el puesto de portero del convento de Churubusco, yo estaría muy agradecido. Se me quedó viendo un poco extrañado y me dijo, ¿y por qué ese puesto? Yo le dije, porque tiene un jardín muy precioso. Se quedó estupefacto y me dijo, abandone usted la oficina. Así terminó mi primera tentativa de ingreso en la burocracia mexicana. Después tuve empleos diversos. Más tarde trabajé contando billetes viejos en el Banco de México que después quemaban. Fue una tarea realmente diabólica. Desempeñé, cuando fui diplomático, muchas misiones y muchas de ellas me interesaron profundamente. Una temporada fue bastante aburrida. Me dedicaron a cifrar y descifrar telegramas. Puede parecer emocionante, pero es mucho más aburrido que descifrar los rompecabezas de los periódicos. Después, esto sí me emocionó, me hicieron trabajar para ayudar a los refugiados españoles que estaban en Francia y también a los mexicanos y a las mexicanas que querían regresar y a los que la guerra los había atrapado en Europa. En fin, los años de la diplomacia me hicieron conocer realmente los oficios
y los trabajos de los hombres. Y en mi poesía hay un árbol que posee un valor, un simbolismo semejante al de la higuera. No es un árbol mexicano. Lo encontré en la India cuando yo era ya un hombre hecho y derecho. Pero para mí el encuentro con ese árbol fue un segundo nacimiento. Y lo fue porque ese árbol es, en cierto modo, el emblema, la encarnación del amor. Cuando lo vi la primera vez, como si se tratase de una instantánea fotográfica, escribí tres versos. Pero antes quiero decir cómo se llama ese árbol. Se llama, es una palabra hindú, Nim. Y entonces mis tres versos dicen así: más ojoso y brillante, el Nim es como el fresno, es un árbol cantante. Es verdad, todos los árboles cantan, pero unos cantan más que otros, y unos cantan mejor que otros. El fresno, el Nim, los álamos, las encinas, cantan un canto particular. No es raro, por ejemplo, que los celtas hayan visto en la encina el árbol de la poesía, porque es un árbol que también de alguna manera habla, y el Nim habla. Oí un rumor verdinegro brotar del centro de la noche, el Nim, el cielo con todas sus joyas bárbaras sobre sus hombros, el calor era una mano inmensa que se cerraba. Se oía el jadeo de las raíces, la dilatación del espacio, el desmoronamiento del año. El árbol no cedía. Grande como el monumento a la paciencia, justo como la balanza que pesa la gota de rocío, el grano de luz, el instante. Entre sus brazos cabían muchas lunas. Casa de las ardillas, mesón de los mirlos. El Nim enorme sabía ser pequeño. A sus pies supe que estaba vivo. Supe que morir es ensancharse, negarse es crecer. Aprendí en la fraternidad de los árboles a reconciliarme, no conmigo, con lo que me levanta, me sostiene, me deja caer. El amor, como ya dije, es el descubrimiento de la vida y también de que somos mortales. Los hombres somos vulnerables y el amor también es vulnerable. Yo le he pedido al Nim que nos ampare. Tus pasos en el cuarto vecino, los pájaros que regresan, el árbol Nim que nos protege, los protege. Sus ramas acallan al trueno, apagan al relámpago. En su follaje bebe agua la sequía. Los árboles en apariencia solamente sirven, pero es mucho ya, para purificar la atmósfera, para que podamos respirar. Los árboles hacen respirable a la vida, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Y yo creo que la poesía
como los árboles, también hace eso. Purifica el lenguaje, da un poco de oxígeno al lenguaje, hace que podamos hablar de un modo mejor, más profundo y más lúcido. Los poemas sirven para vivir mejor, no para hacer, sino para que sea posible el hacer. Y además, los poemas y los árboles tienen una cualidad única: saben arder. Un árbol, cuando parece que ya no tiene utilidad, la leña del árbol nos calienta y nos ilumina. Para que la leña del árbol dé un buen fuego, es necesario que sea seca. La poesía, y este es un prejuicio que yo quisiera combatir, la buena poesía también tiene que ser un poco seca, no una poesía demasiado sentimental, una poesía un poco seca para que arda bien. Poemas y árboles tienen que saber arder. Es el secreto, diríamos, de su perpetuidad. El amor es una palabra llena de significados diversos y contradictorios. Y al mismo tiempo es universal. Todos los hombres la usamos y para cada hombre tiene un significado particular, una imagen individual. Y sin embargo, como la luna, que es distinta en todos lados, es la misma luna, también el amor, en cierto modo, es el mismo en todos lados. Me crucé con una muchacha. Sus ojos, el pacto del sol del verano con el sol del otoño. Nuestros cuerpos se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos. Sí, tenían razón los poetas provenzales, los poetas de la Edad Media y los del Renacimiento, y los de la Edad Barroca y los modernos, cuando dicen que el amor comienza con los ojos. Y cuando dicen también que el amor, que los ojos despiden, arrojan flechas. Se dice todavía el flechazo. Sí, el amor comienza cuando dos personas se miran una a la otra. Yo no sé si el amor sea conocimiento, como pensaba Platón, pero sí creo que el amor es reconocimiento. Reconocemos en la persona que queremos una imagen muy antigua que teníamos grabada en los repliegues de nuestro ser. Y también, y esto es lo más importante quizá, o igualmente importante, nos sentimos reconocidos. Sentimos que alguien nos reconoce, que alguien nos ve de verdad. Es decir, que el amor no es solamente la sexualidad, aunque también sea sexualidad, ni el erotismo, aunque también sea erotismo, sino es, diríamos, el reconocimiento de una persona única, singular. No una persona única, singular para todos, para mí. Y yo soy una persona única, singular para ella. Esto para mí es, yo creo, el amor. Pero claro, el combate de las miradas es muy peligroso, porque es destructivo. Dos gentes empiezan a ver y terminan por no ver nada o por destruirse. Porque el amor, que es creador, también es destructor. Hay una potencia destructiva en el amor. Y la única manera quizá de salvar al amor es cuando dos personas que se están viendo deciden también mirar juntas hacia otra parte, más allá de nosotros. El amor nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos. Nos obliga a ver, no nada más a vernos, sino ver a los demás. Yo creo que el amor nos enseña quizá, cuando es el amor más alto, un poco, un mucho, no sé, la fraternidad con los otros seres, con los hombres. Este vivir juntos es también descubrir
que el otro es mortal, que la persona que yo amo se va a morir un día y que yo también me voy a morir, que el amor mismo es vulnerable. Es decir, la visión más profunda del amor tiene que ser un descubrimiento de la vida, que también es un descubrimiento de la muerte, pero no separadas, no como dos cosas distintas o enemigas, sino como dos cosas juntas. De modo que aprender a amar, como antes en las cortes de amor, sería aprender a ver como una persona única a la otra, pero también aprender a ver con esa persona al mundo y a los otros. Eso es lo que a mí me hubiera gustado decir en mis poemas, y no sé si lo he dicho, pero es lo que yo hubiera querido decir. Yo escribí una vez un pequeño poema que dice así: anoche un fresno, a punto de decirme algo, callóse. Bueno, hay que intentar saber lo que dicen los árboles, incluso cuando callan. Y yo diría que sobre todo cuando callan, hay que interpretar el silencio de los árboles, porque es el silencio de la naturaleza, es el silencio del primer día del mundo. Mi primer libro se llamó Libertad bajo palabra, y ahora lo veo como una suerte de fábula del árbol que habla. Los árboles están encadenados en la tierra, no se mueven, pero cuando el viento los mueve, su follaje es música, es rumor, y en cierto modo es un lenguaje que está más allá del lenguaje humano. Los hombres también estamos encadenados a nuestras circunstancias, a nuestro tiempo, y sin embargo hablamos. Y esta manera que tenemos los hombres de hablar significa una libertad. Libertad condicional. La palabra del hombre, como el rumor del follaje de los árboles movidos por el viento, esa palabra y ese rumor, su verdadero nombre es libertad, pero libertad condicional, libertad bajo palabra, la única libertad que nosotros, los hombres, podemos conocer aquí en la tierra. ¡Caramba! Sigue lloviendo, siempre llueve.